Nos falta una barbaridad que aprender en este país sobre estos asuntos. Bueno, para evitar abusos sexuales fue creado un programa especial, fíjense ustedes, para que los perros aprendan a defender a sus dueñas. Aquí detalles. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de este año hubo 470 feminicidios en todo el país. En el mismo periodo de 2018 hubo 426, es decir, aumentaron un 10%. Ante este panorama, Arturo Álvarez diseñó un programa de adiestramiento de perros para protección de mujeres dentro y fuera de sus casas. Estos perros están entrenados para defender a su dueña cuando son agredidas de forma verbal, física o incluso hasta sexual. Cuando hay algún familiar que presenta agresiones dentro de la casa, el perro se dirige hacia él para mantener una distancia de seguridad o de proximidad. El perro está entrenado para responder dentro del carro. El adiestramiento de un perro de protección de mujeres puede llevar de 4 a 5 semanas, según la capacidad, carácter, temperamento y raza del ejemplar. Los pastores, así como Doberman, Rottweiler y en general los perros de trabajo, son los más adecuados para estas funciones. Llegan a tener un 95% de efectividad. Juliana tiene 16 años. Por su seguridad, sus padres le dieron a Kraken. Al perro lo traje al club más que nada por la protección. Necesitábamos que el perro aprendiera a defenderme. El perro, si conoce a la persona o la persona se acerca en buena onda, el perro no va a atacar. Solamente si el perro se siente agredido o siente que me van a agredir, es cuando el perro se pone en defensa y sí puede atacar. Jesús tiene una hija de 12 años. Para su protección llevó a Junior al adiestramiento. Más que nada por la inseguridad que ahorita estamos padeciendo y es el resguardo para mi familia. Acompañé a mi papá a la ferretería y pues un señor se me acercó y pues el perro se puso como alerta y pues yo me puse nerviosa y el perro estaba alerta. Solamente me estaba como vigilando y me estaba rodeando el señor. Este año la ONU Mujeres informó que en nuestro país a diario son asesinadas 9 mujeres. 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Con imágenes de Héctor Cuenca, Mario Villanueva Solorio, Foro TV.